Hola, hola, ¿qué tal, mis tejeartistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de esta bellísima bufanda realizada en la técnica de crochet o ganchillo con un ganchillo de 5 milímetros de grosor y lana indicada para el ganchillo de 5 milímetros. Solamente 100 gramos y esta bufanda está súper fácil y lo mejor de todo, súper rapidita. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestra bufandita fácil y rápida, esta vez en la técnica de crochet o ganchillo. Voy a utilizar este crochet que aquí dice número 7, pero que en realidad mide como 5. Ya algunos de ustedes les he contado que parece que tiene una fallita de fábrica, ¿sí? Entonces voy a utilizar mi lana de la marca Perlita Dominó, que es una lana indicada para un ganchillo del número 5. Y vamos a empezar a tejer. Aproximadamente voy a utilizar para esta bufandita 100 gramos. ¿Qué es lo primero que haremos? Vamos a dejar una cuerdita larga de unos 30 centímetros porque luego vamos a coser con ella y vamos a tomar así nuestro ganchillo para poder tomar el primer puntito, ¿sí? Ahí está. Y vamos a tejer 13 cadenitas sueltitas. Una, vamos a poner bien clara la imagen ahí. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas, ¿sí? Bien. Ahora que hemos tejido estas 13 cadenitas, vamos a presionar aquí esta cadenita que está abajo, la cadena que está en el crochet. Esta de acá la presionamos para no perderla de vista. Y tejemos una y dos cadenitas más. Enlazo para punto alto y voy a ingresar en esta cadenita que estoy presionando justo allí y voy a tejer un punto alto. Listo, ahora voy a tejer una cadenita al aire, enlazo, dejo la cadenita que sigue libre y voy a la otra y tejo allí un punto alto. Listo, una cadenita al aire, enlazo, dejo la cadenita que sigue libre y voy a la otra un punto alto. Ahí está. Nuevamente una cadenita al aire, enlazo, la cadenita que sigue libre y voy a la segunda o a la siguiente. Allí un punto alto. Así vamos a ir hasta el final de estas cadenitas, siempre tejiendo un punto alto, dejando una cadenita libre y en la próxima tejiendo un punto alto. Vamos a continuar así, cadenita, cadenita libre, en la siguiente un punto alto. Esta bufandita se teje súper rápido, cadenita, enlazamos esta cadenita libre y aquí en la que hemos tejido en la primera un punto alto. Ahí está, así ya tenemos nuestra base de nuestra bufandita que se ve bastante angosta pero que luego va a tomar ancho, ya van a ver. Damos la vuelta a nuestro tejido y subimos con cuatro cadenitas. Una, dos, tres. Tres cadenitas son el alto de mi punto alto y una cadenita es la que va siempre de separación. Siempre subimos con cuatro. Enlazo y voy a ingresar en este espacio, aquí, en el primer agujerito que tengo, en el primer espacio. Ingreso y tejo allí un punto alto, ¿sí? Luego una cadenita de separación y voy al siguiente espacio, un segundo punto alto. Otra vez una cadenita de separación, enlazo y al siguiente agujero o espacio, ¿sí? Miren, aquí les voy a mostrar cómo estamos tejiendo así. Otra vez cadenita de separación, enlazo y voy aquí con punto alto. Cadenita de separación, enlazo y aquí punto alto. No olvidemos hacer siempre la cadenita de separación después de cada punto alto. Y vamos al siguiente espacio. Tejemos el punto alto. Cadenita de separación, enlazo y aquí hay un espacio entre estos dos puntitos.
aquí, allí voy a ingresar, ¿sí? Y listo. Ahí está. Vamos a tomar lana para poder tejer. Ahí está, miren, así. Aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, ¿sí? Ahora vamos a dar la vuelta y lo mismo, ¿sí? Subimos con 4 cadenitas, 2, 3 y 4 cadenitas, enlazo y voy siempre al primer espacio. Entro allí, tejo un punto alto. Cadenita de separación, enlazo para tejer punto alto y voy al siguiente agujero o espacio, punto alto. Otra vez cadenita de separación, enlazo y al siguiente agujero o espacio, punto alto. Así vamos a tejer, ¿sí? Y siempre vamos a tener 8 puntos altos. Vamos a tejer hasta tener el alto que necesitamos. Bien, chicas, como pueden observar, yo aquí ya he tejido bastante, ¿sí? Vamos a ver cuánto es que tengo aquí tejido ya. Voy a doblar así para poder medir con más facilidad, ya que no tengo mucho espacio aquí. Entonces tomo mi cinta métrica y tengo 56 centímetros, lo que quiere decir que tengo 1,12 m, ¿sí? Vamos a tejer entonces hasta tener 1,10 m o 1,12 m, porque esto está doble. 1,10 m, 1,12 m, ¿sí? Y una vez que ya tenemos esa medida, claro que si es para una niña vamos a poner 80 centímetros, 90 centímetros. Para un adulto, 1,10 m, 1,12 m, hasta 1,15 m, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa medida, vamos a trabajar de la siguiente manera. Estamos aquí. Voy a tejer una, perdón, estaba con la otra cabecita aquí. Una, dos, tres cadenitas, ¿sí? Voy a ir aquí a este espacio y voy a colocar un punto alto, que junto a mis cadenitas sería como tener en este agujerito dos puntos altos. Luego voy a poner una cadena de separación, enlazo y voy al siguiente espacio y coloco dos puntos altos, uno y dos, ¿sí? Y tejo una cadena de separación, voy al siguiente espacio, dos puntos altos, uno y dos, ¿sí? Cadenita de separación, siguiente espacio, sin dejar libre ningún espacio. Ven que estoy aquí, aquí, aquí y ahora en este, ¿sí? Uno y dos puntos altos. Cadenita de separación y en el siguiente espacio, dos puntos altos, ¿sí? Así voy a continuar por todo este largo. Pero miren, aquí, ya cuando estoy para llegar al otro extremo, voy a dejar sin tejer de esa manera 21 centímetros. Entonces voy a medir desde acá, poniendo mi cinta métrica así, hasta aquí, 21 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un marcadorcito, un ganchito de cabello, esas cosas que me sirven para poder marcar, o una hebrita de lana que me va a decir que hasta aquí voy a tejer, ¿sí? Estos 21 centímetros quedan libres, eso no se va a tejer. Entonces yo voy a venir tejiendo por aquí dos puntos altos, cadenita, dos puntos altos, cadenita, hasta llegar aquí. Y luego voy a regresar. Yo cuando llegue por aquí les voy a mostrar cómo hacerlo, pero ya les voy avisando de antemano que vamos a dejar esta parte, porque esta parte nos va a quedar así para que sea el pasante de nuestra bufandita, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo, como les indicaba aquí, dos puntos altos, cadenita. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí hemos puesto solo un punto alto, vamos a poner uno más. Así de sencillita es esta bufanda, pero queda preciosa. Una cadenita, siguiente espacio, dos puntos altos, uno y dos, cadenita de separación, cada dos puntos altos, otra vez dos puntos altos, ¿sí? Uno y dos. Y así vamos a continuar hasta llegar a la marquita que hemos puesto. No se preocupen si esto les queda así, muy abierto. La idea es esa, ¿sí? Así que vamos a seguir tejiendo así. Bien, chicas, esto va formándose como una especie de arquito, ¿sí? Por eso les decía que no se preocupen. Por eso, miren, yo ya voy a llegar aquí donde tenemos la marca
¿sí? Donde hemos puesto nuestro marcador. Entonces aquí voy a seguir tejiendo así, dos puntos altos, uno y dos, cadenita de separación, aquí todavía, uno y dos puntos altos, ¿sí? Bien. Aquí ya está mi marca, quiere decir que en este espacio ya no voy a tejer. Hasta aquí tengo 21 centímetros sin tejer. Así que voy a hacer una vez que llego aquí, voy a darle la vuelta a mi tejido. Voy a subir con tres cadenitas. Una, dos, tres cadenitas. Enlazo y voy a ir al centro de estos dos puntos altos aquí. Y voy a tejer ahí tres puntos altos. Como estas cadenitas son mi primer punto alto, voy a tejer solo dos. Uno. Y el segundo serían dos puntos altos, ¿sí? Más mis cadenitas, ahí están los tres. Ahora enlazo y voy a este espacio, ¿sí? Y pongo aquí tres puntos altos. Dos y tres. Y voy a ir aquí al centro de estos dos puntos y voy a volver a poner tres puntos altos. Uno. Dos y tres. ¿Sí? Y otra vez aquí y aquí y aquí. En cada espacio, miren, noten, entre los puntos aquí y en el espacio grande. En cada espacio, tres puntos altos, tres puntos altos, tres puntos altos, tres puntos altos, hasta llegar aquí, que es donde comenzamos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, a continuar, perdón, así esta carrera toda en tres puntos altos. Bien, aquí ya estoy por terminar esta segunda carrera de esta parte horizontal que estamos tejiendo aquí, ¿sí? Sobre lo que ya habíamos tejido antes. Entonces me falta aquí un punto alto, ya que estamos poniendo tres puntos altos por espacio. Ahora en este espacio tres más, uno, dos y tres puntos altos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Una cadenita. Voy a jalar bastante larga la cuerdita para luego tener facilidad de ocultarla con la ayuda de mi aguja lanera. Retiramos aquí y listo. Hemos terminado una parte de nuestra bufandita. Quiero que vean acá cómo es que queda esto. Sí, como unos holanes. Ahora yo puse una marquita aquí. Miren. Ahora les voy a dar la medida para que ustedes también lo puedan hacer. Tomando en cuenta esta parte que es la que no hemos tejido nada por este lado, ¿sí? Vamos a tomar nuestra cinta métrica para poder medir desde aquí. Así vamos a medir hasta donde tengo yo la marquita, que es aquí. A la altura de 66 centímetros, vamos a decir aquí. A la altura de 66 centímetros, ¿sí? Empezando a contar los centímetros, el primer centímetro desde aquí, en esta parte que no hemos tejido nada, medimos 66 centímetros y vamos a tejer por esta parte, ¿sí? Por toda esta parte de acá. Pero vamos a empezar por el lado del revés, por aquí. Damos la vuelta hacia nuestro tejidito, ¿sí? Y vamos a, aquí justo donde tengo mi ganchito, allí voy a ensartar mi lana, dejando larguita la colita. Siempre me gusta dejar la colita larga para poder ajustar bien allí, asegurar, luego perder la hebra con la aguja lanera. Ponemos esta colita para acá para irla escondiendo y entramos aquí en este agujerito y vamos a tejer lo mismo que tejíamos aquí, ¿sí? Como hemos tejido aquí, así. Tres cadenitas, ¿sí? Enlazo, pongo aquí un punto alto y un segundo punto alto. Listo. Tengo aquí en el primer espacio tres puntos altos, ¿sí? Ahora voy a tejer una cadenita de separación. Enlazo y voy a este otro agujerito al que sigue y pongo dos puntos altos. Uno y dos. Listo. Cadenita de separación. Siguiente agujerito, dos puntos altos. Uno y dos, y voy aprovechando para ocultar esta hebrita que está larguita, ¿sí? Cadenita de separación y luego en el siguiente espacio dos puntos altos.
Así vamos a continuar por todo el espacio que tenemos. Miren, así hacia la parte de aquí abajo hasta llegar aquí. Luego, cuando llegamos aquí, damos la vuelta al tejido y continuamos tejiendo esta carrera que acabamos de tejer, que va en cada espacio tres puntos altos, ya sin cadenitas de separación, ¿sí? Entonces estamos tejiendo esta carrera de aquí y vamos a tejer esta de aquí por toda esta parte de ida y luego de regreso. Al término nos encontramos. Bien, chicas, miren, aquí ya estoy llegando a la esquina, ¿sí? He venido así por toda esta parte tejiendo dos puntos altos, una cadenita como voy a tejer aquí y aquí dos puntos altos. Uno y dos. Bien, aquí puedo detenerme y dejar esta parte para poner flecos, ¿sí? La verdad yo estaba pensando hacerlo así, poner flecos, pero luego veo que esta parte viene así, se arquea y acá también se va a arquear y pues no va a quedar muy bonito con los flequitos. Entonces lo que voy a hacer, como yo les había dicho, que desde aquí íbamos a dar la vuelta así para continuar tejiendo, no, vamos a continuar para este lado, ¿sí? Entonces voy a poner acá mi cadenita de separación y en este espacio voy a poner dos puntos altos, uno y dos, y luego una cadenita de separación y en el siguiente espacio dos puntos altos. Así voy a continuar hasta rellenar toda esta parte, ¿sí? Para que todo me quede parejito, ya no le voy a poner flecos porque creo que así va a quedar más bonita. Miren, así por cada espacio vamos a poner dos puntos altos. Esta bufandita me la han pedido mucho, me dijeron haz bufandas que sean rápidas a ganchillo, porque tenemos muchos modelos en dos agujas, pero ya muchas de mis seguidoras, de mis teje artistas, me las estuvieron pidiendo. Entonces aquí está algo pensado en ganchillo y para tejerlo muy rapidito. Bien, vamos así. Llego aquí y voy a empatar aquí, ¿sí? Con esta parte de acá, miren, para que me quede unido de una vez con un puntito deslizado. Así. Y ya completé esta parte de acá. Ahora voy a dar la vuelta. Para continuar, voy a subir con tres cadenitas, una, dos, tres, y voy a hacer lo mismo que aquí, ¿sí? Por cada espacio, tres puntos altos, uno, dos, y las cadenitas que tejí, tres. Voy aquí, tres puntos altos, uno, dos, y tres. Y así voy a continuar, ahora sí, por toda esta parte, en cada espacio, ya saben ustedes, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, aquí, tres puntos altos, ya sin cadenitas. Vamos a continuar así, 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 hasta llegar aquí. Y aquí nos encontramos, ¿sí? Y esta parte de acá que nos está quedando abierta, luego con esta hebrita que he dejado aquí, pues voy a dar una puntadita y voy a coser aquí. Otra cosa importante que les quería decir, cuando empezamos a tejer aquí, podíamos haber tejido así toda esta parte, llegar aquí, dar la vuelta y regresar, pero la verdad es que no tenía calculada la cantidad de largo para el cuellito y la fui tejiendo así por partes, midiéndola en el maniquí para que a ustedes les quede muy exacta, así que por eso estamos tejiendo en dos partes todo esto, ¿sí? Ese es el motivo por el cual no hemos tejido ida y regreso por todo este lado, porque como pueden ver, hasta aquí el fleco va más arriba, y luego en el otro lado el fleco va más abajo. Para tener la medida exacta, por eso lo hice en dos partes. Vamos a continuar entonces y al término nos encontramos. Bien, chicas, una vez que hemos tejido aquí ya esta parte, ¿vieron? Continuamos haciendo esta carrera igual que en el otro lado. Y al regreso hemos ido con tres puntos altos en cada espacio, ¿sí? He terminado aquí de tejer el tercer punto alto. Voy a tejer una cadenita más. Y voy a cortar la colita larga para poder esconder con la aguja lanera esta hebra. Y también de la misma manera cualquier otra hebrita que esté quedando en el tejido. De repente de algún nudito que ha habido por ahí del inicio del tejido. Bueno, del inicio del tejido vamos a utilizar la hebra para poder
coser la parte por donde vamos a hacer el pasante, ¿sí? Entonces vamos a ocultar así nuestra lanita por aquí. Así. Cortamos el excedente. Listo. Miren, así se va viendo nuestra bufandita. Y como les dije al inicio, era muy angostita, pero ya con estas onditas va quedando mucho más ancha, ¿sí? Ahora vamos a ir aquí a la parte del inicio, ¿sí? En esta parte de acá. Y vamos a traer esto por aquí y lo vamos a coser así hacia atrás, de esta manera, ¿sí? Con unas puntaditas, con nuestra aguja lanera, vamos a coser todo esto aquí y luego vamos a ir al maniquí para ver cómo luce. Entonces cosemos esta parte. Bien, aquí estoy ya terminando de coser, tomando de arriba y de abajo con unas puntadas sencillas, ¿sí? Así, de esta manera. Aquí en el final vamos a asegurar y ya está lista nuestra bufandita. Así es como se debe de ver. Bien, una vez que ya hemos asegurado muy bien nuestra costurita, hemos escondido las hebras, así es como se va a ver nuestra bufanda, ¿sí? Vamos a ponerla en nuestro maniquí para ver cómo luce. Y listo, mis amores, así es como finalmente luce nuestra bufandita realizada en la técnica de crochet o ganchillo. Ahí la pueden ver con su pasante en la parte del cuellito y con las ondas alrededor de toda la bufandita. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerla, como siempre digo, en el color de tu preferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande, que Dios nos bendiga a todos y no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales como Pinterest, Instagram y nuestra fanpage. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas bendiciones. Bye bye.